Lionel Messi ha tenido su primer entrenamiento ante las cámaras con el Inter de Miami. Hasta este día sabíamos que Messi ya se estaba entrenando junto a sus nuevos compañeros, pero la prensa no había podido ingresar. Este martes ya ha habido imágenes de Messi junto a Busquets a las órdenes del Tata Martino. Messi y Busquets tuvieron su pasillo de bienvenida por parte de sus compañeros de equipo. A Messi se lo vio tranquilo y feliz en el regreso de sus vacaciones a los entrenamientos. Todas las miradas estaban puestas en el 10 del Inter de Miami, que puede debutar este viernes ante el Cruz Azul. Recordemos que Messi llega en un momento bastante complicado para su equipo. Están últimos en la tabla de la MLS, no ganan en más de 2 meses y llevan 3 empates y 8 derrotas. En el último partido antes de la presentación de Messi fueron goleados 3-0. Se espera que con la llegada de Messi y Busquets puedan levantar el nivel y empezar a competir. Espero que, sin embargo, por lo que vimos con la selección de España en Qatar 2022, puede todavía aportar mucho, sobre todo en una liga como esta. No, y es un campeón del mundo, un jugador de muchísima calidad, para muchos probablemente uno de los mejores mediocentros de este siglo. Estamos en el año 23, podemos hablarlo así, hemos visto el fútbol de este siglo, no podemos hablar tanto de más atrás, pero eso lo podemos decir. Lo dirigió Martino también en el Barça. El conocimiento mutuo entre ellos y Martino, yo creo que va a moldear al equipo. Y bueno, a Messi también compartieron la Copa América, Marc. Dos Copas América, las dos ganadas por Chile, justamente Messi y el Tata Martino. Y bueno, yo creo que es una reunión, creo, entre gente que se conoce. En las últimas horas ha salido un rumor del posible fichaje de Luis Suárez por el Inter de Miami. Al equipo de Beckham le falta gol y qué mejor que traer al ex socio de Messi en el Barcelona para romper esta mala racha. Por ahora, respecto a Luis Suárez, no hay nada oficial. Lo único concreto es que por fin pudimos ver este martes a Messi entrenarse con su nuevo equipo. Y sin duda alguna, Sergio Busquets va a hacer sentir a Leo como en casa, ¿no? Le va a dar esa oportunidad de adaptarse muchísimo más rápido. Recordemos todos los años que estuvieron juntos en el FC Barcelona, en esta etapa tan hermosa. Y Sergio Busquets, que también viene con la chapa de ser capitán de la selección española. Es un jugador que, por supuesto, ya vivió una etapa de madurez, pero que, sin embargo, por lo que vimos con la selección de España en Qatar 2022, puede todavía aportar mucho, sobre todo en una liga como esta. No, y es un campeón del mundo, un jugador de muchísima calidad, para muchos probablemente bueno, uno de los mejores. A ver, todos nos ilusionamos con que pueda jugar su sexta Copa del Mundo, que sería algo absolutamente inédito. Dicho esto, me parece que todos van a querer verlo en cancha Messi. Así que conseguir tickets, sí. Hoy se consiguen, me parece que entrando a la página de Miami, acá es todo muy dejar a Barcelona, por ejemplo, y querer verlo a Leo en un partido de Champions. Si lo haces organizadamente, sí. Yo creo que con tiempo lo podés lograr. Bueno, información entonces para los que visiten el sur de la Florida. Ya Miami Heat queda de lado. Ferreira, usted que le gusta la NBA, porque era parada obligatoria. El que le gusta el deporte, bueno, voy a ver Miami Heat. O si está la Fórmula 1, que también se corre ahí. O el claro. Master 1000 de tenis de Miami. Hoy el foco de todo está puesto en el Inter de Miami y en lo que allá llaman soccer.